Cada mañana emprende el joven doctor la pesquisa de su propio barrio. Somos debutantes, somos recién graduados, pero bueno, el país necesita, con la situación del nuevo COVID-19, en especial nuestro territorio y en especial nuestra área 1. Y entonces nada, se nos dio la tarea de pesquisar esta manzana, que ha sido una manzana que ha confirmado dos casos. Pérdida del gusto, del apetito, del olfato, nada, de caimiento. Sobre todo pesquisando síntomas respiratorios y hablando con la población de la importancia que tiene notificarlo de forma inmediata cualquier síntoma que aparezca. 260 nuevos galenos graduó recientemente la Universidad de Ciencias Médicas Dr. Raúl Dorticós Torrado de Cienfuegos. Ahora en curso introductorio en cada área de salud, se unen al equipo básico combinando conocimientos de higiene y epidemiología con la práctica en el control de foco de las 9 manzanas relacionadas con los 2 casos positivos a la COVID-19. Todo médico tiene que estar preparado para este tipo de situación, siempre con nasobuco, con la careta y alejado 1,5 metros de cada paciente. Uno tiene temor, primero porque uno está empezando ahora y porque esto es una enfermedad nueva y que no es un secreto para nadie, que tiende a varias complicaciones, hasta la letalidad, es decir, la muerte. Pero bueno, esta es la profesión que escogimos y la que nos gusta y vamos a darlo todo, vamos a hacerlo todo posible porque la provincia, la ciudad y el país salga adelante. No, y tu barrio. Y mi barrio, porque en especial este es mi barrio. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.